Bueno, la verdad es que al conocer este nuevo proyecto de Rosalía, pues lo primero que me llamó la atención es que no está tan hecho para vender, ¿no? Sin embargo, lo que más me llamó la atención de todo es esto de aquí. Los títulos de las canciones. Porque los títulos y el del disco sí están sumamente hechos para vender. Por eso el día de hoy vamos a analizar por qué está tan bien hecho esto para vender y cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras canciones para hacer títulos, pues que inviten a escuchar, ¿no? Entonces arrancamos. Saludos comunidad de Aprendiendo Música, aquí Carlos Ram. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar pues un poco de cómo ponerle el título a una canción, ¿vale? Y realmente aquí no solemos dar muchos tips comerciales y demás, pero es que vi el nuevo disco de Rosalía me pareció una obra maestra en cuanto a formato vendedor, ¿no? Entonces vamos a analizar por qué. Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que los títulos de todas las canciones son cortos, ¿ok? Ninguno excede las tres palabras, miren, tal cual, ¿no? Y de hecho, miren, o sea, yo estoy en medio de la pantalla y todos los títulos alcanzan a ver completos. Esto es muy representativo de querer hacer títulos que sean una marca, ¿ok? Cuando uno quiere lanzar una canción, pues de cierta forma uno está creando una marca. Y esto no es nuevo, ¿no? Esto se viene haciendo desde siempre. O sea, desde en la era moderna de la música. Por ejemplo, los Beatles ya lo hacían al hacer Yellow Submarine, por ejemplo, que estaban creando una marca prácticamente. Tú te imaginas un submarino amarillo y de inmediato te imaginas esa canción. Y eso es lo que están haciendo aquí los reggaetoneros con este tipo de canciones. Rosalía, al hacer una canción que se llame Saoko, por ejemplo, o por ahí, ¿qué? Chicken Teriyaki, están utilizando palabras extrañas para apropiárselas prácticamente. Nunca en tu vida vas a volver a escuchar estas palabras en otro contexto, o muy difícilmente, ¿no? Entonces, cada que la recuerdes, pues tiene ese posicionamiento en tu mente de, ah, Chicken Teriyaki, la canción de Rosalía, ¿no? Ah, Saoko. Y bueno, a los reggaetoneros les encanta, ¿no? Hacer este tipo de estrategias, sobre todo con títulos muy irreverentes, como el conejito Bad Bunny diciendo Zafaera, o ¿cómo se llama? La del taxi, pues, no me acuerdo, de Pitbull, o Bichota, o La Tusa, o qué les parece. El piki piki, o el taki taki, o el shaki shaki. ¿Verdad? Pero pues, como les digo, se viene haciendo desde hace tiempo. Los Beatles hacían Obladi Oblada, o títulos cortos como Let It Be, Yesterday, Hey Jude. La propia Imagine, la palabra Imagine está posicionada en la mente. Entonces, no es necesario hacer palabras loquitas como estas, pero bueno, sí ayuda para pues apropiársela y que ya nunca se despegue. La canción de la palabra, ¿no? Es una cosa interesante que hacen estos chicos del reggaetón. Sin embargo, vamos a ver qué otras lecciones importantes nos enseña Rosalía en este disco, con canciones como esta de aquí. Miren, cute. Ese es un nombre totalmente diseñado para conectar con el público meta, o sea, con los millennials centennials. Porque un millennial centennial lee eso y dice, cute, ah, qué buena onda, vamos a ver qué onda con esa canción, ¿no? O sea, primero te despierta una buena onda y luego dices, a ver, quiero ver qué onda con esa canción. Y así es como está hecho ese título. Y por ejemplo, un título como este de Diablo también está hecho para el mercado meta, porque, bueno, su mercado meta son millennials que suelen oír reggaetón y ese tipo de cosas. Entonces uno ve la palabra diablo y dice, ay, interesante, ¿no? Va a ser algo medio disruptivo, medio imprudente, se podría decir. Medio transgresor, ándenle. Y este tipo de títulos y de letras transgresoras a veces llaman mucho la atención a nuestras generaciones, ¿no? Por ejemplo, títulos como estos de aquí también. ¿Ok? O este. También. Bueno, ese no es transgresor, pero es muy irreverente. Y eso llama mucho la atención. Y bueno, vean, la irreverencia se ve desde la portada, ¿no? Miren la portada. La portada te comunica irreverencia, transgresión. Y bueno, como la cara está tapada, pues también un poco de misterio, ¿no? O sea, puras cosas vendedoras, ¿no? De cierta forma. Y el título del disco.
Se me hace un título absolutamente reggaetonero, ¿no? Motomami. Justo es un poquito disruptivo, también transgresor. Y te imaginas uno de esos perreos acá, locochones, ¿no? Pero realmente luego te das cuenta que es una canción muy exótica, de 1 minuto, ¿no? Interesante, ¿ok? Y bueno, finalmente vamos a ver qué hizo en títulos como este de aquí o este de aquí. Yo estos los llamo los títulos buscables, ¿ok? ¿Por qué buscables? Porque son títulos que la gente va a buscar y sin querer se va a encontrar las canciones. Bulerías, bueno, yo no sé exactamente qué sean las bulerías, no entiendo nada del flamenco, desconozco mucho ese mundo, pero pues es un término buscado, ¿no? En Google, la gente va a buscar bulerías y ¿saben qué es lo interesante? Que a partir de ahora, la gente cuando busque bulerías se va a encontrar con la canción de Rosalía, ¿ok? Y obviamente este título de acá también, supongo que es una palabra muy, muy buscada. Y cada que la gente busque eso se va a encontrar con la canción de Rosalía. Entonces va a tener tráfico indirecto, pues igual y eternamente, ¿no? De aquí hasta quién sabe cuándo, porque es una artista bastante reconocida, entonces sus canciones posicionan mucho en Google. Y pues al hacer esos títulos, ella está posicionándose en una búsqueda que realmente no le pertenece. Porque uno al ser artista tiene mucho poder de posicionamiento al hacer canciones. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿no? Pero vamos a ver el ejemplo claro. Bulerías, ¿ok? Vamos a ver en Google qué pasa si buscas bulerías. Así en Google, si pones la palabra bulerías, ¿qué es lo que te sale primero? Obviamente, pues que es una bulería, bla, bla, bla. Y luego, ¡oh! Rosalía, bulerías, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si 1 millón de personas buscan esto en un mes, a lo mejor, qué sé yo, el 5% se ve interesado por entrar a la canción. O sea, gente que no conoce la canción a lo mejor dice, ah, mira, hay una canción que se llama Bulerías. A ver, ¿ok? Entonces va a recibir tráfico indirecto. Y la verdad es que esto es una técnica bastante buena. Yo ya la utilicé una vez, sin querer, ¿no? Yo no sabía que esto me iba a funcionar así, pero quiero que vean. Una canción mía que se llama Un crimen llamado educación, ¿ok? Vamos a ver qué pasa si buscamos en Google un crimen llamado educación, ¿ok? Ay, rayos. Qué incómodo es tener que moverme de un lado a otro. Miren, creo que ahí ya sale. Un crimen llamado educación, canción de Carlos Ram. ¿Qué es un crimen llamado educación? Es un documental bastante famoso que se hizo hace como 4 o 5 años y que hasta el día de hoy tiene más de 5 millones de reproducciones en YouTube y en Facebook no sé cuántas, ¿no? Pero yo colaboré con el soundtrack de, pues, de ese documental haciendo un tema que se llama Un crimen llamado educación. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, cuando buscas un crimen llamado educación, el Google lo primero que te sugiere es mi canción. Siendo que yo prácticamente tengo 500 suscriptores en YouTube, menos en Facebook y en Instagram, pocos también. Y aún así, lo primero que te aparece es mi canción. Entonces vamos a buscar finalmente un crimen llamado educación. A ver qué aparece, qué pasa. Miren. Primero, canción de Carlos Ram. Bueno, yo no sabía que aparecía primero, ¿no? Y luego, el documental. O sea, es una locura. Y luego las letras de mis canciones y dónde está disponible. Y luego la información. O sea, es que no puedo creer que mi canción aparezca primero que un documental con más de 5 millones de visualizaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que la gente cuando busca el documental se encuentra con mi canción. Y muchos de ellos, pues van a verla, van a oírla y gano suscriptores nuevos y gano reproducciones. Entonces, más, bueno, no sé bien, pero más del 60% de las reproducciones del videoclip, bueno, del lyric video de esta canción, vienen de Google, ¿ok? Entonces, por eso les digo que es poderoso intentar hacer títulos que posicionen en Google, ¿bien? Pero, bueno, no es sencillo, no es nada sencillo, porque uno al ser artista pequeño no tiene nada de tracción, no tiene poder de tracción. Y les pongo el ejemplo. Yo tengo una canción que se llama Mi Hermano, ¿no? Pero, ¿qué pasa si buscas Mi Hermano? Miren,
Pues te aparece primero la canción de Rafael. Ay, chambles. Y ves en toda la primera pantalla de Google y no te aparece nada de mi canción. Mira. Solo te aparece la de Rafael, porque Rafael es un artista mucho más grande y pues él posiciona mucho más fácil en un motor de búsqueda. Aparte, mi hermano es una palabra muy potente, ¿no? Muchos supongo que buscarán esa palabra en Google, ¿ok? Quizás no tantos, pero bastante sí. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros, los artistas chiquitos? Pues haciendo títulos que sean un poco más largos, ¿no? De cola largas, le dirían por ahí los expertos en SEO. Pero bueno, tienen que ser optimizados en SEO. SEO es en inglés Search Engine Optimization, lo cual en español significa prácticamente buscar que tu página posicione en las primeras búsquedas de Google o YouTube, ¿no? Cuando uno hace música, como verán, en Google posiciona bien, pero en YouTube no. En YouTube no funciona igual. Sin embargo, hay que aprovechar Google porque es el buscador más grande del mundo, ¿ok? Y por eso, pues, mi canción esa ya quedó marcada ahí. Tengo otra canción que se llama Todo lo que pasa es lo mejor y también está posicionada. Sin embargo, esa es una búsqueda muy, muy pequeña y pocas personas googlean eso. Entonces hay que buscar cosas que googleen, pues que tenga poca competencia, ¿no? Sin embargo, que sean googleadas. Porque, por ejemplo, yo tengo una canción que se llama ¿Por qué te quisiste marchar? Y eso nadie lo googlea. Pero cuando lo googleas, es lo primero que te aparece en mi canción. Pero nadie googlea eso. Y bueno, ya nada más como herramienta para que se puedan dar una idea de qué títulos pues pueden ser googleados. Pueden utilizar esta herramienta que se llama Google Trends. ¿Ok? Google Trends te sirve exactamente para eso. Para. Bueno, te dice muchas cosas. Pero pues te dice cuántas búsquedas tiene un término. Así que vamos a escribir un término aquí, por ejemplo. A ver cuántas búsquedas tiene. Vamos a ver. Un crimen llamado educación. Vamos a ver cuánta gente busca eso en Google. Miren, aquí ya te arroja el resultado. Y te arroja una grafiquita a lo largo del tiempo de cuánto se ve, ¿no? Miren, por ejemplo, 11 de abril del 2021 a la actualidad. O sea, en un año ha habido semanas y días en los que no se ha buscado, ¿no? Pero por ejemplo aquí tuvo 27 búsquedas. En estos 5 días tuvo 27 búsquedas. Aquí tuvo 52 búsquedas en este lapso. Aquí tuvo 100. ¿Ok? Entonces ahí ya podemos darnos una idea de qué tipo de búsquedas podemos posicionar más fácilmente. En esas un poquito más exóticas, más raras, pues podemos posicionar mejor. Pero por ejemplo, aquí en Google Trends yo puse ¿Por qué te quisiste marchar?, que es un nombre de una de las canciones mías. Y no aparece nada porque no hay suficiente data. ¿Por qué? Porque la gente no busca eso. Así de simple. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí se contradice un poco lo que les dije en la primera estrategia, que era crear nombres marca, que los nombres marca son cortos, memorables. Sin embargo, aquí, pues, más bien la sugerencia es hacer nombres un poco más largos, pero igual de potentes, ¿no? Un crimen llamado educación es un nombre potente, ¿ok? Por ejemplo, la canción All You Need Is Love de los Beatles es un título ya un poco más largo, pero es súper potente y memorable, ¿ok? Entonces hay que hacer ese tipo de mensajes potentes, memorables, para que combinen todas las estrategias, la de posicionamiento de marca y la de posicionamiento en Google, ¿vale? Nada sencillo, van a tener que investigar mucho, pero esta es una buena forma para pues, recibir tráfico orgánico, ¿no? Porque a veces cuando uno es cantautor, no tiene ni cómo hacer para que la gente quiera oírlo. Y es algo absolutamente real y triste, ¿no? Pero esto es prácticamente hacerse publicidad gratis. Está haciendo un título potente que la gente busca y que se van a querer. De algunos de esos van a querer escuchar tu canción y vas a tener tráfico pues constante a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el video. Espero les resulte interesante esta estrategia y útil. Y si quieren hacerlo, pues adelante, ¿no? Porque como sea, puede hacer que haya tracción hacia su canal y de cierta forma a veces eso es lo que uno desesperadamente quiere como cantautor, ¿no? Qué triste, pero es verdad, ¿ok? Ahora, ya último ejemplo, les voy a poner un último ejemplo final. ¿Qué pasa
si quieres aplicar esto a una canción navideña. Ah, el año pasado Nickelodeon lanzó unas artistas, no me acuerdo cómo se llaman, pero lanzaron una canción que se llama Let It Snow, como la tradicionalísima Let It Snow. Entonces yo dije, ay, estos ya quieren posicionar, pues poniendo el título de un villancico tradicional, ¿no? Y dije, ay, no, no me agrada mucho que hagan eso. Por ejemplo, la canción How Deep Is Your Love de Calvin Harris hizo lo mismo. Suplantó el nombre de How Deep Is Your Love de los Bee Gees. Entonces ahora cada que alguien busque How Deep Is Your Love de los Bee Gees, también va a encontrar How Deep Is Your Love de Calvin Harris. Y eso es buena estrategia, pero no me gusta tanto, ¿no? Se me hace un poco como suplantar la marca, ¿no? No sé, no me gusta. Pero bueno, el chiste es que con la canción Let It Snow, las chicas no posicionaron absolutamente nada, ¿no? Y tú dirás, ay, pero no es buena idea intentar posicionar en una navideña tradicional. Yo creo que no, por el simple hecho de que una canción como Let It Snow la reversionan 1000 artistas al año y artistas grandes, de los más grandes del mundo. Entonces, a lo mejor tu posición es este año, pero el siguiente ya no, porque salen nuevas versiones de Let It Snow. ¿Ok? Entonces, no, no, no es buena idea y va a estar muy, muy difícil. Solo que seas a lo mejor Justin Bieber y hagas una nueva Let It Snow. Pero bueno, nadie de nosotros somos Justin Bieber, ¿ok? Entonces, espero les deje una buena reflexión esto. Y pues ya nada más como opinión personal, la verdad, lo primero que sentí al ver los títulos de las canciones del disco este de Rosalía fue molestia, ¿no? A mí me molesta ver, o sea, yo que entiendo esto, me molesta ver tantas intenciones descaradas de vender. Pero ya después de, bueno, de calmarme eso, o sea, vi el análisis del disco y todo ese tipo de cosas y me parece que el disco es más bien una propuesta artística que algo que quiera vender. Sí hay canciones que quieren vender, pero realmente es una propuesta artística. Lo que es vendedor son los títulos. Y la reflexión final es esta. ¿Por qué no hacer títulos vendedores a nuestras canciones? Si los títulos a veces pueden hacer que enganche más o que te den más ganas de oírla, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ok? Es lo que yo hago, por ejemplo, con los videos de YouTube. Luego pongo títulos medio escandalosos, pero es que el contenido vale la pena y sé que les va a gustar, o sé que los va a entretener, o les va a ayudar. Entonces, ¿por qué no hacer títulos ruidosos? ¿Por qué no llamar la atención a algo que vale la pena? Interesante reflexión, ¿no? Piénsenlo ustedes y déjenme en los comentarios qué opinan. Bueno, hasta la próxima. Ay, esa Rosalía, qué pieza tan interesante de marketing hizo con esos títulos, ¿no? Interesantísimo caso de estudio. Si quieren que analice alguna de las canciones del disco, déjenmelo en los comentarios y pues vemos qué se puede hacer, ¿no? Porque hay cosas interesantes. Chao. Ah, bueno, y también quería comentar pues que no es obligado hacer títulos así. Tú puedes hacerlos libres como quieras. De hecho, esto es una buena estrategia para hacer un título para un single, pero por ejemplo, para todas las canciones de un disco, quizás no, ¿ok? Por eso es por lo que al inicio me causó un poco de molestia ver lo de Rosalía, porque todos los títulos estaban hechos así. Sin embargo, no tiene nada de malo, ¿no? Pero tú puedes escoger, a lo mejor, hacer de la marca principal el single de tu canción, de tu disco, ¿no? O si tú haces puros singles, a lo mejor hacerlo así. Pero no, no es obligatorio y mucho menos tienes que pensar siempre de esta forma de basar todo en los títulos, ¿no? Y de hecho se me hace prudente también enseñarles a cómo hacer una canción a partir del título. A lo mejor les alimentaría mucho esto que estamos viendo ahorita. Entonces, cuando grabe ese video, se los voy a dejar por aquí. No tienes que hacer todo comercial, puedes hacer algo más artístico o al revés, ¿ok? Haz lo que quieras, pero ten presente pues qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Yo cada vez intento liberarme más del aspecto comercial y hacer las cosas más artísticas. Pero bueno, de vez en cuando pensar en un título vendedor no tiene de malo, ¿no? Entonces, bueno, suscríbete y así, no sé si esto lo voy a poner al final del video, pero chao. Suscríbete.